vamos a unir a nuestro pueblo. Vamos a clamar todos en una sola voz. Señor, Dios mío, necesitamos de ti. Envíanos un libertador. Nuestro pueblo va a reencontrar su camino, hija. Yo tengo fe en eso, padre. ¡Emuná! ¿En qué estás pensando? En las estrellas. Ellas me hacen recordar la promesa de Dios y mi última. Es decir, casi la única charla que tuve con mi padre de sangre. No lo entiendo. ¿De qué sirvió todo lo que pasamos para reencontrarnos y ahora somos separados nuevamente? Sabes, hijo, algunas personas pierden la fe ante las dificultades de la vida. Creen que fueron abandonadas por Dios, que nada de lo que hacen sale bien. Y que todo es siempre dolor y sufrimiento sin fin. Después de que vi cuánto sufre mi pueblo con la esclavitud, creo que puedo entender que alguien piense así. ¿Puedes ver esto? Es una semilla de datilera. En caso de que pudiera verse a sí misma, tal vez se consideraría pequeña e inútil. Pero aún así, ella no cuestiona la voluntad de Dios. Y cumple lo que le fue reservado. ¿Sabías que si nosotros plantamos un retoño de esta palmera, muy pronto estará dando frutos? Pero si usamos la semilla, puede tardar muchos años antes de dar frutos, ¿sabías? No. Aún así a ella no le importa. Ella simplemente se deja brotar en la tierra. Ella brota y se convierte en eso que debe ser. Y como la semilla de datilera, Moisés, nosotros debemos continuar creyendo, continuar hasta que nos convirtamos en aquello que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Pasan cosas en la vida que tienen un significado mucho mayor que el que nosotros podemos ver ahora. A veces aún me pregunto si soy como la semilla, que tarda años antes de dar frutos. Si me convertí en lo que debía ser. Por más que me esfuerce, no puedo entender por qué las cosas sucedieron de aquella manera. Ellos se sacrificaron por mí. Yo los reencontré y tuve que dejarlos. Pero es como dijo tu padre, mi amor. No se debe cuestionar la voluntad de Dios. Si no hubieras partido de Egipto, no me hubieras encontrado. Tienes razón. Tú eres mi esposa, la madre de mis hijos. Y ningún título o nombramiento del Imperio Egipcio me haría tan feliz como eso, Zípora. Yo te amo tanto, ¿sabes? Yo también. ¿Estás seguro de que no estás ni un poco arrepentido de dejar a una mujer noble por una salvaje como yo? ¿Y dejar de domar a mi fierecilla? ¡Mi amor! Ah, sí. Estoy aquí imaginando cómo están todos ahora. Si todos están vivos. Si algún día volveré a verlos. Mi amor, los planes de Dios son perfectos. Solo nos queda confiar.
Aarón. ¿Papá? Aarón, ¿qué fue lo que te hicieron, mi amor? ¿Qué sucedió? Encontramos a papá tirado en la calle. ¿Qué sucedió en la cantera? Después hablamos sobre eso. Ahora solo necesito descansar. ¿Te ayudo, papá? Ustedes ya hicieron mucho, hijo. Muchas gracias, pero creo que puedo llegar solo hasta mi cuarto. Qué bueno que regresaste a casa salvo, hijo. De la forma en que somos tratados, es casi un milagro estar vivos. Había oído sobre las atrocidades de los oficiales y las condiciones crueles de trabajo en las canteras. Pero creo que son peores de lo que pensaba. ¿Qué más podemos hacer, mamá? No, hijo. Pueden irse, ya hicieron mucho. Cualquier cosa me llamas, Eleazar. Shalom. 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 Voy a llevarle agua a tu padre. Yo te ayudo. No. Deja que yo lo cuide, hijo. Ve a dormir. Mañana ustedes hablan. Como te parezca. Traje agua para ti. No hacía falta. Bebe, te va a hacer bien. Un vaso de agua no va a cambiar lo que estoy sintiendo. No importa. Pasaste mucho tiempo afuera trabajando bajo el calor. Y yo sé que los oficiales no los dejan parar para refrescarse. Bebe, por favor. Sé que nosotros somos esclavos. Y que vivimos así desde siempre. Yo nunca acepté eso, pero uno acaba, no sé, pensando que no tiene solución. Pero lo que vi hoy en aquella cantera, Eliseba, me hizo despertar desde el letargo. El trabajo allá, la manera en que somos tratados, es aún más inhumana que todo lo que he vivido. Hombres explotados hasta el agotamiento. Golpeados a cada tropiezo. Muertos. Humillados. Desechados. Como si fueran basura. Estiércol. No valemos nada, Eliseba. Nada. Mi amor. Eso no puede seguir así. No puede. No, mi amor. Toma. Pobre Aarón. Que Dios reconforte a mi hijo y lo ayude a ponerse bien. Nunca vi a mi hermano así, tan devastado. El dolor físico, hasta podemos soportarlo, Miriam. Pero Aarón estaba herido en el alma. Qué pena que mi hermano no crea que Dios puede ayudarlo. Que lo culpe por todo. Que no sepa que solamente a través de él podremos ser liberados. Es muy difícil vislumbrar una salida cuando hemos perdido la fe. Y así como Aarón, muchos se cansaron de creer. Por eso tenemos que contarle a esa gente la historia sobre nuestro Dios. Hay muchas personas que ya no las recuerdan. Niños y jóvenes que nunca han oído ni hablar de él. ¿Cómo van a confiar en alguien que ni conocen? Eso es, hija. Exactamente eso. Y tenemos que hablar con los más viejos también. Hacerles recordar todo lo que Dios ha hecho, las promesas que nos hizo.
y todo lo que aún puede hacer por nosotros. Me parece buena idea. Y cuenten conmigo. Conmigo también. Oseías, no te oí entrar. ¿Y Aarón cómo sigue? ¿Estaba mejor cuando ustedes lo dejaron? No mucho. Se fue directo al cuarto. Exhausto. ¿Quién sabe qué habrá vivido en esa cantera? Estaba en un desamparo tan grande. Su mirada triste. Mi corazón de madre está tan angustiado solo de pensar en la aflicción que él siente ahora. Aarón llegó a su límite, Jochebed. Pero él también está pidiendo ayuda. Solo que a su manera. Bien. Nadab y Abiú, ¿regresaron? Ninguno de los dos estaba ya, abuelo. ¿Dónde pueden estar estos muchachos? Solo el Señor puede protegerlos. Tu puntería solía ser mejor. Muchas cosas solían ser mejor. Shalom. Shalom. ¿Qué hacen aquí a esta hora? Yo estoy viendo el cielo y pensando en la vida. Abiú está lanzando piedras. Muy bien. ¿Y además de eso? Reuniendo valor para volver a casa. ¿Por qué? ¿Acaso estuvieron bebiendo de nuevo? Así es. Así nos olvidamos de la realidad. Pero beber no sirve de nada. Mientras dure el efecto, qué alegría. Pero no dura mucho. Mi madre no merece esto y si lo sabe, mi padre nos va a castigar. Él va a saberlo, pero no tiene que castigarnos. Apuki lo hará por él con mayor placer. Escuchen, lo que tienen que hacer ahora es volver a casa y hablar con sus padres. Sería inútil. Vamos a pedir disculpas y a jurar nunca más beber. Y dentro de 2 días haremos todo de nuevo. Porque es una promesa que no puede ser cumplida. Ya la hicimos no sé cuántas veces. Está bien, ¿quieren que yo mismo vaya con ustedes? No, muchas gracias, muchas gracias, pero no. ¿Sabes qué? Lo mejor es que Apuki acabe pronto con nosotros, que le dé fin a esta miserable vida que llevamos. No hables así, Nadab. Escucha, por cómo están las cosas, será mejor que tengan mucho cuidado o van a acabar mal. Tú, Abiú, que pareces tener más juicio, convence a tu hermano de corregir su camino en esta vida. Ya me voy. Es mejor que él no entre solo a casa. Me gustó. Estuvo bien para empezar. Eso fue solo una pequeña muestra. Lo que no estuvo nada bien es el tiempo que tardaste en volver aquí. No me vuelvas a hacer eso o me perderás. No digas eso ni en broma. Llegué a pensar que me habías olvidado. Lo intenté varias veces. Pero sabes que no lo logro. Querido, ten cuidado conmigo. Salel, me encantaría seguir hablando contigo, pero estoy muerto, cansado, exhausto. Claro, imagino. Buenas noches, Elofejad. Me dio mucho gusto recibir tu visita. Ven siempre que puedas y dale saludos a tu familia. Buenas noches. Bueno, la charla es excelente, pero también me voy a acostar. Ya es tarde y necesito dormir al menos unas horas. Mañana temprano tenemos que trabajar. ¿No, Débora? Oliab tiene razón. Ya es hora. Y yo... también tengo que volver a palacio. A decir verdad, ni sentí el tiempo pasar. Gracias por la cena.
Hasta mañana, tía. Duerman bien. Buenas noches. A Oleab no le agrado. No entiende tu forma de vivir. No lo hace por maldad. ¿Él piensa que soy un traidor? ¿Es eso? De cierta forma. Pero no le des importancia. ¿Tú también piensas así? No, no. Yo intento no juzgar. Discúlpame si hablé de tu madre con resentimiento. La verdad es que... yo amo mucho a mi hermana y la echo mucho de menos. Lo último que quería era que estuviéramos separadas. ¿Recuerdas cuando eras un niño? No mucho. Cuando Leila decidió ir a vivir al palacio, yo la apoyé. Por el bien de su matrimonio con Uri y por ti. Que finalmente podrías estar con tu papá y tu mamá. En el fondo, yo esperaba que regresaran. Nunca imaginé que se quedarían allá para siempre. Leila y yo nos fuimos distanciando. Y eso me entristece. Tía. Tía, no estés así. Mira, mi mamá te echa mucho de menos. Ella te ama. Pero creo que tiene miedo de venir a la villa. Nosotros también somos víctimas de prejuicios. Tuviste que incluso dentro de casa. Yo no quería que fuera así. Y no tiene que serlo. Pero así es, Bezalel. No podemos estar de acuerdo con un faraón que está diezmando a nuestro pueblo como lo está haciendo. ¿Entonces tú también piensas como Liab? No, no fue eso lo que quise decir. Bezalel, yo te amo como amo a Leila. Ustedes son mi familia, pero... Pero lo que yo piense o crea... no va a cambiar la realidad en que vivimos, desafortunadamente. Ya me di cuenta de cómo miras a Débora. Y creo que deberías olvidarla. ¿Qué? Débora es una gran mujer y la considero como una hija. Pero no veo cómo esto podría funcionar. Te lo digo de corazón, con todo el amor que siento por ti. Busca una buena mujer egipcia para casarte. Si ese es el camino que elegiste, yo lo respeto. Pero por favor, no empeores más las cosas. Me tengo que ir, tía. Estaba lejos del margen cuando vi que el cocodrilo venía. Tuve tiempo de sumergirme y buscar una piedra en el fondo del río. Le di a ese animal justo entre los ojos antes de que abriera la boca. ¿Lo mataste? Solo lo aturdí. ¿Pero y luego? Nadé hasta la orilla antes de que me alcanzara. Hermano, inventa otra. Esa no me la trago. ¿Es mentira? No. Esos son celos de Tatán, pobre. Siempre me tuvo envidia. Ya terminé de comer. ¿Puedo ir a jugar afuera? Yo también ya acabé. Vayan, pero no se alejen de aquí. Zafira, la comida estaba excelente. Gracias. Es verdad, excelente. Aviram, ven. Me gustaría mucho hospedarte aquí en mi casa. Pero Datán y Zafira ya viven aquí con nosotros y estaríamos algo apretados. Claro, lo entiendo perfectamente. No te preocupes por eso. Me quedaré en el alojamiento. ¿Entonces Datán y tú son jefes de esclavos? Lo somos. Muy bien.
El jefe era mi tío Amram, pero busqué la manera. ¿Traicionaste a tu propio tío? No. Le hice un favor, por decirlo así, y hasta me lo agradeció. Sigue siendo terrible, Core. No, y ahora hizo que enviaran al primo a la cantera. ¿Y eso por qué? ¿Qué ganaste con eso? La confianza de Apuki. Yo le cuento lo que los esclavos están haciendo. Hago feliz al oficial. Después consigo favores para los esclavos que los dejan felices también. Todos ganan. Tú, principalmente. Vi la forma en que miraste a Core. ¿Qué forma? Ya lo sabes. Tal vez estés hablando de la forma en que él me miró a mí. Porque tú te la estás insinuando. No estoy ciega. ¿Estás loca? Yo no me la he insinuado a Core. Él es un atrevido. Ahora ya que mencionas el asunto, quiero que sepas que esto no me gusta nada. A ver si controlas a tu marido. Te lo estoy advirtiendo. Esto puede acabar mal. También yo te advierto que esto puede acabar muy mal. Aquí están las mantas. Espero que estén cómodos. El solo tener un techo y algo que no sea una piedra debajo de la cabeza ya es maravilloso. Estaremos bien, abuela. Muchas gracias. Nos vamos a dormir. Tu bendición, abuelo. Tu bendición, abuela. Dios los bendiga. Dios te bendiga, hijo. Y a ti también, Caleb. Buenas noches. Buenas noches. Me impresionó el dolor de tu padre, Oseías. No aguantó el sufrimiento que vio en la cantera, Caleb. Está de luto como si hubiera perdido a alguien de la familia. ¿Aún no te olvidas de esa joven? ¿Cómo podría? No, pero deberías. Hay motivos de sobra. Para comenzar, es egipcia, debe odiar a los hebreos. Apuesto que se fue a dar un baño después de chocar contigo. Yo le gusté, Caleb. Lo vi en sus ojos. Ah, debe haber tenido una basura que a estas horas ella ya se quitó. Bueno, vamos a dormir, que el día fue muy pesado. ¡Cuidado! Disculpa, yo estaba... Estabas... Yo... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí. Muchas gracias. Hija, creí que ya estabas durmiendo. Tenía sed y vine a beber un poco de agua. ¿Tú no quieres? Sí, gracias. ¿Dónde está tu pulsera? ¿No te la quitas para nada ni para dormir? El broche no servía. Creo que la perdí en la ciudad. Qué pena. ¿Pero qué tienes? ¿Yo? ¿Sí? ¿Estás extraña? No, todo está bien. Un poco cansada. Entonces vamos a acostarnos. Que mañana tenemos que levantarnos temprano para buscar la pluma de la señora Thais. ¿Vamos? Vamos. Ven, hija. Voy a hablar con tu padre. Te prometo que no volveremos a pelear frente a ti. ¿Pelearán a escondidas? No. Vamos a evitar las peleas. Mamá, si se pelean tanto, ¿para qué se casaron? No peleábamos cuando nos casamos. ¿Y por qué lo hacen ahora? Ay, hijo. Los adultos también hacen tonterías. En vez de hablar con calma para resolver los problemas, uno se la pasa acusando al otro y todo termina en pelea. Pero fue bueno que te hayas quejado. Vamos a solucionar esto. ¿Me das una sonrisa?
Yo necesito tanto ver una. ¿Hijo? Y nunca olvides una cosa. Tu padre y yo te amamos mucho. Y eso tú lo sabes, ¿verdad? Ahora, quiero un abrazo muy, muy apretado. Ven acá, hijo. Chivale, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y tú? ¿De dónde vienes? Fui a la Villa de los Obreros a ver a la joven de la que te hablé. ¿La tal Débora? ¿Y algún avance en la conquista? Mi tía me aconsejó olvidarla. Mi padre y mi madre, todos están en contra. Bueno, algún motivo deben tener, ¿no? Tal vez sea mejor así, son mundos diferentes. Puede ser. Pero ella es tan linda. ¿Y de qué sirve su belleza allá si tú vives aquí? Sí. ¿Qué es eso? Pan de Heineken. Normalmente se hace con cerveza, harina de cebada, miel y nueces. Pero yo probé colocando nueces e higos. ¿Puedo probarlo? El mejor Heineken que ha comido en la vida. A mi papá no le gustó. Lo dudo, Chivale. Es una delicia. También lo creía. Pero nada de lo que hago es suficiente bueno para mi padre. Yo creo que sí le gustó. Pero siempre le busca algún defecto. Mejor para mí, que queda más. Es horrible para mí cada vez que te marchas. Yo también estoy triste, pero no hay remedio. Vamos a disfrutar lo que tenemos, sin lamentar lo que no podemos tener. Tienes razón. Yo no quiero convertirme en una mujer desagradable que vive reclamando. Pero hay una cosa que quiero pedirte. Creo que ya sé qué es. ¿Lo sabes? Es sobre Buck. Tú podrías por lo menos conocer a tu hijo. Él es un niño guapo, dulce. Él sufre mucho por no... Escucha, Karen, ya tuvimos esa charla más de 1000 veces. Y acordamos en no volver a hablar del tema. Visítalo una vez por lo menos. Te voy a decir una cosa que nunca te dije porque no quería ofenderte. ¿Qué? ¿Quién me asegura que ese niño realmente es mi hijo? Me ofendiste, sí. Y además me lastimas mucho. Yo estoy segura de que Buck es tu hijo por varias razones. Yo no quiero discutir tus razones. Mucho menos lastimarte. De ninguna manera, Karen. Pero yo creo que esto se trata mucho más de un deseo tuyo que de una certeza. Volveremos a hablar de este tema. Pero ahora me tengo que ir. Y te prometo que esta vez no tardaré en volver. Dame un beso. Gracias a Dios. ¿Me quieren matar de una angustia? Discúlpanos. No te disculpo. ¿Pero qué les pasa? Dos hombres como ustedes, ¿acaso no tienen responsabilidades? Parece que no. Estoy hablando en serio, nada. Quisiera que fuera diferente. Y eso también quiero, pero seguiré queriéndolo. Mamá. Siento mucho haberte preocupado de nuevo. Pero yo no sé qué sucede. Cuando veo... Ya estoy metido en lo que no debo. Esto tiene que acabar, hijo, antes de que termine en tragedia. ¿Cómo creen que me siento cuando ustedes no vuelven a casa? Duermen afuera, vuelven ebrios, faltan al trabajo. ¿Se quieren matar? Buena idea. No tiene ninguna gracia, Nadav. Lo que estás haciendo perjudica a tu familia también. Aaron puede tener muchos problemas con los oficiales y tú lo sabes muy bien. ¿Quieres ver a tu padre muerto?
¿Ya comieron? No. Siéntense los dos. Su padre fue a trabajar a la cantera. Y él volvió deshecho. Tan triste que causa dolor. Ni voy a comentarle nada sobre ustedes. ¿La cantera? ¿Por qué lo mandaron para allá? Porque él salió de la obra sin permiso para recibir a Oseías. ¿Oseías volvió? Sí, él volvió. Está en la casa de su abuela. Pero es difícil estar feliz con tantas desgracias que hay en nuestro alrededor. Pobre de su padre. Si hubieran visto el estado en el que llegó aquí. Mamá, no estés así. Por eso siempre digo que hay que disfrutar el hoy, el aquí, porque nunca sabremos si habrá mañana. Él dijo una gran verdad, porque a veces no sé ni qué pasó ayer. ¿Satisfecho con la atención? Sí, como siempre. Karen es una mujer maravillosa en todos los sentidos. Principalmente en el horizontal. Entonces, ¿conseguiste lo que te pedí para el rey? Claro que sí. Un amuleto de la diosa Weidiet. Es perfecto. El soberano estará protegido contra la magia y el mal de ojo. Sí, perfecto. Espero que me proteja también de las sospechas de mi esposa. Aquí tienes. Hasta la próxima. Creo que deberías aceptar la invitación de la reina y el rey e ir con ellos a Abu Simbel. Encima le darás la razón a esos dos. No, no les estoy dando la razón. Solo que además de ser tu hermano y tu cuñada, ellos son los soberanos. Y desafiarlos puede traer problemas mayores. Sí. Tal vez tengas razón, yo... Yo voy a pensarlo mejor. Ah, al rey le gustó mucho el collar de Menat que encargó para la reina. ¿Tú mismo le entregaste la joya? Sí, yo la llevé personalmente a sus aposentos. Los dos elogiaron la pieza. ¿Ramsés te trató con respeto? Sí, no tengo de qué quejarme. No me mientas, por favor, Ur. Estoy siendo sincero. Es evidente que nuestra relación es profesional. El rey nunca me ha preguntado sobre nosotros. Es como si él prefiriera fingir que nada existe. Y me parece que mientras nada sea oficial, a él no le molesta tanto. Tú eres muy paciente. Solo ahora entiendo lo que Moisés debe haber sufrido los años en que vivió en palacio. Con la indiferencia de mi padre, con los prejuicios velados de Junet por ser hebreo. Moisés fue muy valiente al haber ido a buscar sus orígenes. Yo no dejo de preguntarme por dónde andará ahora. ¿Será que mi hijo aún está vivo?
fuerte que tú, Ramsés. Pero yo seré el futuro rey de Egipto. Tú no me vas a derrotar, Moisés. Yo quiero jugar también. Está bien, tú vas a ser el general. Yo también juego. Tú eres niña, no puedes pelear. Cuidado, niños. Jugando así van a acabar lastimándose. Papá me contó que ellos luchaban de verdad. Estábamos preocupados por ti. Pasamos a tu casa y Eliseba dijo que habías venido a bañarte. No tienen que preocuparse. Es un nuevo día. Una nueva lucha. Tenemos que resignarnos, ¿no es cierto? No hay nada que hacer. La verdad, existe una forma de acabar con este sufrimiento. Ya basta de aceptar el destino que los egipcios nos han reservado. Nosotros decidimos cambiar las cosas por aquí, hijo. ¿Ah, sí? ¿Cómo es posible cambiar todo esto? ¿En qué está pensando? ¿Una revuelta de esclavos? ¿Un clamor? Sí. Amram y Miriam decidieron reunir a nuestro pueblo para clamar a Dios por socorro. ¿Y qué piensan que va a suceder? ¿Un milagro? ¿Y por qué no? Dios prometió que haría de nosotros una gran nación. Y Él cumplió. Una gran nación de esclavos. Ese nunca fue el plan de Dios para nuestro pueblo, Nadab. Fuimos elegidos para ser una nación bendecida. ¿Lo estoy viendo? No. Discúlpame, abuela, pero estoy de acuerdo con Nadab. Desde que nací, la vida siempre ha sido dura, cruel. Dolor y sufrimiento. No servirá de nada. Pierden tiempo. No digas eso, hijo. ¿Y qué quieres que diga, mamá? ¿Es verdad o no? Llevamos una maldita vida miserable. Nadab tiene razón. Vivimos esclavizados desde hace siglos. ¿Por qué Dios nos oiría esta vez? Itamar, Él siempre me oyó. Nunca me abandonó. Siempre que le pedí, Él me dio. Protegió a mi hijo Moisés de la muerte cuando aún era un bebé. Trajo a Amram de vuelta conmigo sano y salvo. Y ahora, Oseías, Dios siempre cuidó a nuestra familia. Pues Él no me ha cuidado mucho últimamente. ¿Y tú le has orado? La verdad es que nuestro pueblo se acomodó en la esclavitud y se alejó de la fe. Yo ya no veo que nadie le rece al Dios de Israel. ¿Cómo podemos esperar su ayuda si no nos acercamos a Él? Kore, bienvenido, pasa. Eleazar, Shalom Alejem. Shalom. Eliseba, tía Yocabed. ¿Y Aarón cómo está? Volvió muy afectado de la cantera. Las cosas que tuvo que presenciar, la forma en que tratan a los esclavos. Ah, sin duda el peor lugar en todo Egipto para un esclavo. Me quedé muy preocupado por mi primo. Intenté todo para evitar que lo enviaran para allá, pero fue inútil. Órdenes del oficial. Gracias a Dios está vivo. Sí. ¿Dónde está? Ya se fue. Él se fue a bañar y de ahí se iba directo al trabajo. Quédense tranquilas. Voy a intentar traerlo de vuelta. Que Dios te ayude, sobrino. Es tan bueno saber que contamos con tu apoyo. Nada de eso, tía. Apenas duermo en la noche por la preocupación. Todo por la familia. Primo, ya que mencionas el asunto... Tú podrías hablar con Apuki para que suavice el castigo. Veré qué puedo hacer, pero no lo prometo. ¿Pero eso que dijiste de todo por la familia? Ustedes no aparecen en el trabajo. ¿Qué se imaginan? ¿Que no iba a suceder nada? Soy el jefe de los esclavos, no un mago. Y Apuki está furioso. Bueno, ya me voy. Ustedes no se retrasen. Todo tiene que estar listo cuando el rey pase con su comitiva. Shalom. 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 Shalom.
será mejor que ya se vayan. Vámonos ya, ya. Tú también, amor. Mejor date prisa. Está bien. Vamos, Itamar. Y pueden contar conmigo en la reunión de más tarde. Conmigo también. Shalom, hijos. Shalom. ¿Reunión? Sí. Mi padre y yo vamos a reunir a los habitantes de la villa para contar las historias de nuestros antepasados y para hablar de las promesas que Dios le hizo a nuestro pueblo. ¿Promesas? Yo nunca oí esas historias. Oliab. ¿Qué pasa, Débora? ¿Acaso tú las conoces? No, pero es una buena oportunidad para conocerlas. Terminamos perdiendo el hábito de repasar las historias que oímos de nuestros padres. Yo mismo nunca les he hablado de ellas a ustedes. Nuestros padres tampoco las contaron. ¿Lo ven? Es por eso que tenemos que rescatar la fe de nuestro pueblo. Muchos hebreos no saben sobre la alianza que tenemos con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién es Abraham? Muy pronto vas a saberlo. ¡Qué gran idea tuvieron! Nos hará bien. Divúlguenlo, por favor. Háblenle de esto a la gente más cercana, como a los vecinos. Coméntenlo en el trabajo. ¿Pero por qué esto ahora, Miriam? Porque ya sufrimos bastante. No podemos aguantar más. Debemos actuar y hacer nuestra parte. Y Dios hará el resto. Listo, papá. ¿Y entonces? ¿Me veo bien? Muy bien. Cuando el soberano pase, querrá saber quién fue el encargado de todo. Fui yo, claro. Vamos, Ana. Estamos retrasadas. ¿Dónde está Jairo? Salió a supervisar las obras. Estoy lista, mamá. ¿Irán a Palacio a acompañar al señor Mequetre y a la señora Thaís en el cortejo del rey? Solo yo. Ana fue encomendada a ocuparse de otras cosas. Ah, qué pena. Era una gran oportunidad para que Ana conociera a un noble. ¿Papá? Mi princesita ya está en edad de casarse. Debemos irnos, hija. Yo voy a casa de la señora Thaís y tú buscas la pluma de avestruz. Hasta luego, papá. Hasta luego. ¿Nos vamos? Sinceramente, creo que está perdiendo su tiempo con esta tontería del clamor. No es una tontería, papá. Si Dios realmente quisiera que su pueblo no viviera esclavizado, no estaríamos viviendo así desde hace generaciones. Te vamos a mostrar, Aarón, que estás equivocado. De hecho, nosotros no. Él lo hará. Tenemos fe en que lo hará. Muy bien. Ahora me voy a la cantera. Por ahora, ese es el único plan que Dios reservó para mí el día de hoy. Yo también me voy a la obra. Yo buscaré a Caleb, abuelo. Estaré en la calle del comercio buscando personas para la reunión de esta noche. Oseías, haz todo con mucho cuidado y con discreción. Descuida. Shalom. Shalom. Es muy bonito. Divino. Un bellísimo trabajo. Al rey le va a encantar. De hecho, ¿por qué no vamos ya? ¿Qué estamos esperando? Yo estoy prácticamente lista. Solo falta una pluma de avestruz. No se preocupe, señora. Ana ya debe estar por llegar. En cualquier momento. Mi padre está mal, Caleb. Está triste, no quiso saber de la reunión que haremos en la casa del abuelo. Yo ya le avisé a algunas personas, pero siento que... Mira quién está ahí.